Bienvenidos a este programa de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy saludamos a Marian Rosario, que es coordinadora del grupo de pacientes con condiciones de lupus en Puerto Rico. Marian, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Marian, cuéntanos primero de qué se trata ese grupo que tienen ustedes de pacientes con lupus en Puerto Rico. El grupo se llama Viviendo con Lupus. El grupo fue creado en el 2010 en el área oeste. Fue creado por la doctora Miri Monroy, que también es paciente desde los 5 años, tiene lupus. Eso la motivó a estudiar medicina y luego también pues a crear un grupo donde se le pueda brindar ese apoyo a los pacientes y familiares. Uh-huh. Y en este momento me dices que está conformado aproximadamente por cuántas personas ese grupo. El grupo en Facebook, la página, ya hemos alcanzado sobre 12.000 personas de diferentes partes del mundo, diferentes países. Acá en Puerto Rico como tal, una cantidad estimada del grupo pues sería un poquito difícil poderlo saber, pero sé que hay sobre 2.000, 3.000 personas ya también. Personas de grupo, no diagnosticadas. Perfecto. En ocasión a la conmemoración del Día Mundial del Lupus, ustedes van a hacer unas actividades, ¿cierto? De esto pues vamos a hablar en un momento, un poco más adelante, pero me gustaría que le hablemos a la gente, que le contemos a la gente. Hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué es el lupus? ¿Cuáles son sus síntomas, los principales tratamientos? Ok, el lupus es una condición autoinmune, es una condición crónica autoinmune. Regularmente nuestro sistema inmune está preparado para combatir virus y bacterias. Sin embargo, en los pacientes con lupus, el sistema inmune siempre nos está atacando nuestros órganos internos. Eso incluye cerebro, pulmones, corazón, riñón, piel, articulaciones. Y entonces, eventualmente, el lupus va cayendo en remisión. En ocasiones, no todos los pacientes, ¿verdad?, tienen la dicha de caer en remisión, porque la condición se basa entre remisión y activo. Cuando está activo, pues los síntomas son más agresivos, y ya cuando está en remisión es que está controlado en muchísimos de los casos por los medicamentos. Los medicamentos que nos dan son inmunosupresores, que lo que hacen es que ese sistema inmunológico tratan de bajarlo lo más posible, lo ponen a dormir para que entonces no nos siga atacando nuestros órganos internos. ¿Se puede vivir con lupus, Marian? Claro, es muy difícil, pero sí se puede. La importancia de un diagnóstico temprano hace la diferencia. El apego al tratamiento es muy importante, las visitas médicas, tener esa medicación al día. Hay personas que cuando caen en remisión, pues piensan que todo está bien. Y entonces dejan los medicamentos o dejan de visitar al médico, y eso es un grave error. Lo importante es mantenerse en seguimiento para que la condición se mantenga lo más estable posible. ¿Y cómo hacer más llevadera esa condición ya cuando se es un paciente con lupus? Bueno, en mi experiencia, para mí fue bien importante conocer sobre el lupus. Tenemos que informarnos, tenemos que educarnos de lo que nos estamos enfrentando. Cuando aprendemos un poquito más sobre la condición, aprendemos sobre los síntomas, efectos, cómo debo de cuidarme para sentirme mejor, es como empezar a tomar el control. Como yo siempre he dicho, el lupus, nosotros tenemos que tener el control del lupus, no permitir que el lupus nos controle a nosotros. Uh-huh. Pero creo que la clave es educarnos. De acuerdo, y aparte de educarse, ¿qué hacer? Bueno, cuidarse mucho, seguir las instrucciones médica, los medicamentos, como había explicado anteriormente, a tiempo, no automedicarse. A veces pensamos que pues tengo este dolor aquí, tengo esta pastilla aquí que me recetaron hace tiempo, o le recetaron a mi hija o a mi mamá, me la voy a tomar. No, debe ser un tratamiento bien estricto, bien fijo, sin saltarse una pastilla que otra. Y además de tener el control de esos medicamentos y de esas visitas médicas, entiendo también que es importante tener el control emocional, porque el lupus juega una parte
fundamental en nuestras emociones. Y de la misma manera, si tenemos emociones fuertes, como a todo el mundo, el sistema inmunológico, ¿verdad?, se nos debilita y es un poquito más complicado poder sobrellevar cualquier situación. O sea que es bien importante también tener esa ayuda emocional dentro de nuestros especialistas. Digamos, en su caso, Marian, veo que es una persona pues totalmente funcional, trabaja. Es decir, los pacientes con lupus tienen la esperanza de seguir su rutina, digamos, normal, trabajar, tener una familia, hacer ejercicio, por ejemplo. Claro que sí. El lupus en ocasiones sí es incapacitante. Llega a controlar tu diario vivir de una manera que no das el 100% como antes. Pero para eso, la importancia del diagnóstico temprano, que hace mucho la diferencia. Sí se puede llevar una vida normal, pero conlleva un tiempo luego del diagnóstico. Conlleva un tiempo para poder uno estabilizarse, porque es un proceso. Pero sí, sí se puede llegar a tener una vida bastante normal. No normal, pero sí funcional. ¿Cuál es la incidencia del lupus en Puerto Rico? ¿Cómo están las cifras allá? Para el 2013, cada 629 habitantes, uno era diagnosticado con lupus. Uh-huh. Estamos hablando que alrededor del mundo son más de 5 millones de personas que tienen, se estima que tiene la condición. Aquí en Puerto Rico para el 2013, pues habían estimado de que uno de cada 621 habitantes. Uh-huh. ¿Y en su mayoría mujeres o hombres, Marian? A eso iba. Es bien interesante de que a pesar de que es una condición que ataca más a mujeres, por ejemplo, de 10 personas con lupus, 9 son mujeres, uno solamente es un hombre. Pero sin embargo, en los hombres la enfermedad es más agresiva, uh-huh, al igual que a los niños. Uh-huh. O sea que mayormente los hombres cuando tienen la condición, pues se les hace, ¿verdad?, más cuesta arriba poder mantener en control la condición. Más incapacitante. Diríamos que sí. Y aproximadamente, ¿cuál es la edad en la que aparece el lupus? ¿Hay una edad mayoritaria o no hay un rango? No, no hay un rango. Se estimaba hace mucho tiempo atrás que era de 18 años hasta la edad reproductiva de la mujer, pero ya hacen estos últimos 10 años pudieron decir que hemos visto el incremento en niños, en adolescentes, ya en adultos. Realmente es una enfermedad que no mide edad. Es totalmente invisible también la mayoría de los casos. Cuando está empezando es invisible la condición y por eso es tan difícil poderla detectar a tiempo. Entiendo. Marian, usted lleva en el grupo varios años, coordinando ese grupo pues durante varios años. En este momento pues todos estamos en una coyuntura, trabajando y haciendo todas nuestras rutinas de manera virtual, la mayoría. ¿Cómo están manejando ustedes esa parte en este momento, en la coyuntura de COVID? Pues mira, ha sido bien interesante. Esta es la primera vez que nos hemos topado con esta nueva manera de hacer la actividad de todos los años. Estamos haciendo diferentes tipos de entrevistas a pacientes, familiares, que puedan explicar su experiencia ante la enfermedad. De la misma manera, hemos tenido de invitados algunos médicos, psicólogos, reumatólogos, donde han explicado los casos que ellos han visto en sus pacientes, y al igual que el tratamiento y todo lo demás. Ha sido más unos videos de informativos para poder explicar a las personas de una manera más clara de lo que es el lupus, sus síntomas y demás. Sí. Marian, ¿y cuáles son las actividades o cómo se desarrolla la dinámica del grupo en épocas normales? Ok, para el 2010, que fue que se creó el grupo, se estaban reuniendo de personas para darnos este tipo de apoyo, porque como es una condición poco conocida y como expliqué ahorita, invisible, pues es un poco difícil poderle explicar a las personas y que nos podamos sentir comprendidos.
O sea que cuando hacemos este tipo de grupo y de reuniones físicamente unos con otros, la idea es de podernos desahogar de manera libre, sin vernos como que nos van a juzgar o que simplemente no nos van a entender. Y es una manera como de nosotros poder fluir todos estos sentimientos y experiencias que hemos pasado en enfrentando la condición. Sí. Esa fue la manera que se llevó desde un principio y que nos ha resultado, y que a las personas es lo más que les gusta, poder llegar a las reuniones y poder hablar libremente sin sentir que no los entienden. Y sentirse identificado. Creo que eso es algo que es de lo más valioso en el grupo. Me imagino que eso ha tenido, digamos, un impacto bien grande, sobre todo desde la parte emocional de las personas que conforman el grupo. Sí, y a veces cuando nos topamos en estas reuniones, a veces nos sentimos decaídos por cómo nos estamos sintiendo, y sin embargo cuando escuchamos estas diferentes experiencias de vida, nos confortamos porque decimos, wow, yo me estoy quejando por cómo yo me siento, y sin embargo veo a este otro amigo lúpico, como nos llamamos, ¿verdad? Amigos lúpicos, que han pasado por sin números de cirugía, han tenido que enfrentar también lo que es la diálisis, y ellos están con esas ganas de vivir y esas ganas de luchar que automáticamente te contagian. Entonces esa es la idea, de que en esas reuniones podamos impactar de forma positiva a todos aquellos que están en un recién diagnóstico o que se sienten incomprendidos, que salgan de esas reuniones diciendo, si ellos, desde un principio cuando yo me integro al grupo, yo fui a buscar ese apoyo, y me resultó curioso ver que cuando yo empiezo a dirigir como coordinadora y líder, ellos me veían a mí como que yo les estaba apoyando a ellos, sin ellos imaginarse que ellos me estaban apoyando a mí. O sea que es algo mutuo, y es algo que te llena, es algo que llena poder ver como esas otras personas se pueden identificar contigo, y quizás cuando llegan un poco tristes ya se van con una sonrisa diciendo, me avisas para la próxima reunión. Y en este trasegar del grupo, ¿han conseguido aliados para, no sé, ayudar a otras personas, tal vez personas que están en una situación de pronto muy difícil, tanto económica como de salud? No, por lo menos económicamente no hemos podido conseguir ese apoyo, ¿verdad?, para poderle brindar a los pacientes. Sí quisiéramos llegar a ese impacto. Por el momento pues, nos estamos esforzando más por esa ayuda emocional que necesitamos y ese apoyo continuo. Pero económicamente por el momento, pues no. Perfecto. Bueno, Mariam, ahora sí hablemos acerca de las actividades de la conmemoración del Día Mundial del Lupus. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se ha hecho? Ok, pues en Puerto Rico, para el 2013, Puerto Rico se unió bajo la ley 82 para poder unirse a los otros países para poder conmemorar el Día Mundial del Lupus. O sea que eso fue para nosotros una inmensa alegría, saber de que entonces oficialmente podíamos salir a la calle a decir que el día 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus. Que este año, por casualidad, pues cayó domingo, el Día de las Madres. Uh-huh. Por esta razón, adelantamos nuestras actividades virtuales y desde el 1 de mayo se están pasando diferentes videos en la página de Viviendo con Lupus bajo el hashtag Movimiento Violeta. Porque uh-huh. El color violeta es el que nos identifica. Sí. Después nos pusimos el hashtag Movimiento Violeta para que todas las personas puedan entrar y ver todas las entrevistas que se están haciendo. El domingo va a culminar, que es el día 7 de mayo, y como había bastante recursos, pues empezamos desde el día 1 para poderlo distribuir por días, que todavía nos quedan unos días para que las personas puedan entrar y disfrutar de esas entrevistas y poder escuchar las experiencias de otros pacientes. De acuerdo, entonces, numeral Movimiento Violeta. Así es que tiene que etiquetar la gente y buscar la gente todo lo que están haciendo ustedes. Correcto, y también en la página de Viviendo con Lupus. Perfecto. María, me gustaría, digamos que me causa curiosidad saber, pues desde sus vivencias como paciente de lupus, ¿qué ha sido lo más fácil y qué ha sido lo más difícil de vivir con lupus?
Yo creo que empezaría por lo más difícil. Lo más difícil es aceptar que tu vida cambia totalmente. Tu estilo de vida cambia en todos los aspectos, tanto económico como emocional, en tu familia, y tu estilo de vida al diario. Es algo que hasta para programar una salida al parque tenemos que hacerlo con las medidas, ¿verdad? Precauciones, porque los pacientes de lupus, el sol es nuestro mayor enemigo. O sea que todas esas salidas al aire libre, como lo que es el parque, la playa y muchas otras cosas que nos encanta hacer bajo del sol, pues nosotros los pacientes de lupus nos tenemos que cuidar mucho de eso. Así que enfrentar ese cambio de vida tan drástico, empezar a hacer todo un poquito más estructurado, pues es un poquito más difícil. También a la hora de poderle explicar a tus familiares de que habían cosas que yo podía hacer, pero ya ahora no puedo. Uh-huh. Y ese proceso, pues para mí, por ejemplo, pues fue un poquito cuesta arriba. Ya en estos momentos, pues puedo decir que ya todo es mucho más llevadero. Uh-huh. ¿Qué fue lo que se me hizo más fácil? Al ser una persona de fe, se me hizo fácil entender que todas las cosas pasan con un propósito, que nada pasa por pasar. O sea, que si yo tengo mi diagnóstico, pues hay un propósito detrás de eso. Hay que seguir hacia adelante, hay que tener la mejor actitud. Y al aferrarme a esas ganas de seguir luchando, se me ha hecho todo más llevadero. Creo que entonces el mensaje es también fortalecer la espiritualidad desde donde cada uno la tenga. Claro, para mí hay tres cosas básicas que siempre digo, ¿verdad? Cuando tengo la oportunidad de poderme expresar, que hay tres cosas básicas que debemos siempre mantener en balance, y es tanto como lo físico, emocional y espiritual. Creo que cuando llegamos a esas tres fases, poderlas poner en balance, podemos decir que tenemos el control de cualquier situación que estemos atravesando. De hecho, el tener lupus me ha ayudado a mí a que las otras condiciones y diagnóstico que he tenido luego sean más llevaderas. Sean como que, ok, está bien, ¿cuál es el medicamento? ¿Qué prosigue? Vamos a hacerlo. Al enfrentarme al lupus me ayudó a ser más fuerte, a entender, como le expliqué, de que hay propósito, la vida continúa. Qué bueno. Me alegra, y me alegra también poder compartir a través de la revista Medicina y Salud Pública precisamente ese mensaje para tanto para los médicos que nos ven, que es nuestra mayor audiencia, pero para también seguramente muchos pacientes que entran a consultar y que van a poder ver esta entrevista, que ellos se sientan identificados, que sientan que hay un nicho en Puerto Rico que está pensando en ellos, trabajando única y exclusivamente para ellos, y que vean, digamos, una esperanza y un ejemplo en su caso. Claro que sí. Una de las de nuestra visión y la importancia de llevar el mensaje de concientización es con el propósito de que los servicios y los tratamientos para los pacientes con lupus mejoren, ya que para muchas condiciones hay bastante conocimiento, yo diría, pero todavía, aunque no lo creamos, ya estamos en el 2020 y hay mucho desconocimiento. Todavía hay personas que piensan que el lupus es cáncer, entre otras cosas que realmente pues no tiene nada que ver, y todo es por falta de información. Y nuestro propósito principal es ese, poder llevarle una información clara a las personas, que estén bien atentos a los síntomas para que puedan obtener un diagnóstico temprano, para que así entonces a la hora de enfrentarse a una enfermedad crónica como es la del lupus, estemos mejor con tratamientos, medicamentos, a la hora de llegar al hospital, a una sala de emergencia. He escuchado casos de pacientes que no han podido controlarle el brote de lupus porque simplemente no están bien informados de cómo tratarlo. Uh-huh. Y eso es bien preocupante. O sea que ese sería como el llamado a la comunidad médica. Correcto. Eso es así. Y Mariam, ¿qué más, digamos,
Por supuesto que yo sé que hay una cantidad de cosas que están a la mano de los gobernantes, ¿cierto? Que Claro. son ellos quienes tendrían que hacer compromisos para mejorar las condiciones de la condición de las personas, por ejemplo, con lupus o con otras enfermedades en Puerto Rico. Correcto. Seguramente no lo sabemos, de pronto alguien nos vaya a ver desde el gobierno y desde la comunidad médica. ¿Qué se podría mejorar de primera mano? ¿Qué se podría hacer? Entiendo que seguir continuando haciendo las campañas, apoyando estos tipos de grupos, llevando la información clara a las personas, quizás haciendo algún tipo de anuncios, campañas. En otras palabras, en palabras acá, como yo diría, hacer ruido. Hay que hacer mucho ruido de lo que significa el lupus, de las consecuencias y de los síntomas, porque lamentablemente el lupus no tiene cura. El lupus tú puedes caer en remisión, pero no hay ninguna pastilla milagrosa que nos cure el lupus. O sea que estamos en una línea de condiciones crónicas y es de suma importancia que mientras más rápido se hable y se hable del lupus, se va a encontrar una cura eventualmente si se sigue hablando del tema. Hace falta muchas personas que ríen la voz. También le hago un llamado a las personas pacientes y no pacientes en apoyar este tipo de actividades y de grupos, porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Quizás no es, tienes la condición, pero esto no tiene edad. O sea, no sabes si te va a pasar en algún momento a ti o a un familiar. Es bueno apoyar estos tipos de causas y actividades para poderse continuar creando conciencia. Ok, hace ruido. Bueno, María, me gustaría preguntarle si quiere añadir más a esta entrevista, si hay alguna información que nos haya hecho falta para precisamente llevar ese mensaje de crear conciencia. Bueno, creo que nos ha faltado hablarte un poquito sobre los síntomas, ya que hay unos síntomas básicos que es bien importante, que es como un botón de alerta. Hay muchísimos síntomas, pero solamente te voy a mencionar como los más comunes en el principio de la enfermedad. Eso puede ser el dolor en las articulaciones, fiebres inexplicables, nos da un rash malar en la cara, en forma de mariposa, se nos pone todo esto rojizo. Por eso también uno de los símbolos del lupus es la mariposa, por esa marca que se nos hace en el rostro. Se El llama Rash Malar. un rash malar, ese es el nombre, ¿sí? Que es como una tonalidad rojiza que nos da en el área de los pómulos, la nariz, el mentón. Una mancha. Sí, Y es así de es. las primeras, y es de los primeros síntomas. Puede aparecer en algunos pacientes, no en todos, pero es algo bastante común. Por lo menos en mi caso, yo empecé a notarlo y fue una de las de los casos que le dije a mi doctora. Me dio mucha curiosidad que estando todo un día dentro de un local, que para aquel tiempo era mi área de trabajo, cuando yo llegaba a mi casa, pues cualquiera que me veía pensaba que yo estaba en la playa cogiendo sol, porque todo esto lo tenía bien, bien marcado. Y era también a causa de la misma enfermedad, que estaba en un brote y yo no, pues obviamente no sabía. Con eso viene también un cansancio extremo, que es una fatiga crónica, es un cansancio que tú piensas como, que te pones a pensar, pero yo no he hecho mucho esfuerzo, solamente de vestirme y bañarme, ya yo estoy cansada. Ya solamente con lavarme los dientes o lavarme el pelo, ya yo siento todos mis músculos, mis huesos, siento que lo que quiero es acostarme en la cama. Y esos son unos síntomas que a veces se pueden confundir con otras condiciones. Y si las personas no lo detectan a tiempo y no buscan ayuda inmediata, pues el lupus sigue avanzando de manera exorbitante al punto de entonces empezar a afectar los órganos internos. Y antes de que a usted le saliera la mancha, ya algún médico se la había visto, es decir, se la habían visto y no pensaron que fuera lupus. No, eso ya cuando yo asisto a mi médico es porque tengo otro tipo de síntomas más graves, por decir así. Yo me levanté un día en la mañana y tenía todas mis coyunturas hinchadas, desde las manos, los pies, las rodillas, los codos. De momento pensé que había comido algo y me había dado alergia, pero ya pasan
quizás como 24 o 48 horas, empecé a sentir un cansancio extremo, que lo único que yo quería era estar acostada. Luego también me dio mucha fiebre. Me hacen unos laboratorios y salgo con anemia. Para el lupus, no hay un laboratorio per se que diga lupus positivo. Eso son, no. Para detectar el lupus es con diferentes tipos de analíticas, diferentes laboratorios y también un historial clínico, donde unen todas esas cosas y entonces el médico puede diagnosticar lupus. Sí hay unos laboratorios que indican que algo está pasando con su sistema inmune, pero ahí pues puede ser lo que es artritis reumatoide, que son bien parecidos también los síntomas, entre otras enfermedades autoinmunes que se parecen unas entre sí. Por eso es que a la hora de diagnosticar el lupus se conlleva un tiempo. A veces los pacientes están en espera de un diagnóstico 6 meses, 1 año, 2 años, porque están entre especialista, otro especialista, porque no de primera que tú vayas con unos laboratorios y unos síntomas, no es lo recomendable, ¿verdad?, que un médico te diagnostique. Perfecto. Bueno, Mariam, hablando de eso, entonces creo que ya está todo dicho. Me gustaría que para terminar repitiera las redes sociales y el numeral con el que están publicando todo de lo que tiene que ver con el lupus y el Día Mundial del Lupus. El Día Mundial del Lupus, que es este próximo domingo 10 de mayo, ya desde el 1 de mayo se hicieron varias entrevistas, están en las redes sociales bajo el hashtag Movimiento Violeta, o también puede entrar a las páginas de Viviendo con Lupus o Viviendo con Lupus Puerto Rico. Ahí está toda la información de los días pasados, que no se pierde de nada si entra ahora. Si quiere participar del Movimiento Violeta, está a tiempo todavía, es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es, en apoyo a los pacientes, tomarse una foto con su camisa violeta y subirlo a las redes sociales de la misma manera, del hashtag Movimiento Violeta. Si no quiere subirlo y solamente quiere poner su experiencia de vida o si tiene alguna pregunta, puede hacerlo vía email info@viviendoconlupuspr@gmail.com. info@viviendoconlupuspr@gmail.com. Si quieres, perdóname, también quiero hacer un llamado para aprovechar y hacer un llamado de personas que quieran ser voluntarios, que quieran ser líderes. Estamos dispuestos a recibirlo, a que sean parte de nuestro grupo y seguir coordinando actividades que seguirán haciendo para todos ustedes. Perfecto, María. Muchísimas gracias por su tiempo, por su información y, bueno, por ese testimonio que espero que les sirva a muchas personas para identificarse y tener una esperanza. Así es, yo me siento súper dichosa de haber tenido esta oportunidad que ustedes me han brindado de hablar de este tema tan importante y poco conocido. Y no quiero despedirme sin antes decirles, no permitan que la enfermedad tome control. Ustedes tienen el control. Bueno, Marian, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y a todos ustedes por acompañarnos en esta entrega de la revista MSP. Síganos bajo nuestro @revista MSP y también en la plataforma de SoundCloud. Hasta luego.